la parte de prefabricación. FCC Construcción es la empresa que me paga a mí, la que me permite divertirme aquí con estas cosas. También tiene su prefabricadora, Delta Prefabricados. ¿Cómo no? Porque dentro del proceso constructivo necesariamente se incluye ahí contemplar el tema de la prefabricación y tiene que estar integrado y suficientemente próximo. Ahora vamos a ver otro caso en el que otra gran constructora, Dragados, nos va a presentar la edificación modular y GRC. Es Antonio Marín, que bueno, pues vamos a ver. Me permite un pequeño y brevísimo, ya sé que estamos fuera de tiempo, pero mi tendencia al rollo es irrenunciable, ¿no? Cuando hablamos de prefabricación, estamos hablando en general y siempre de tres elementos que son absolutamente fundamentales, que son la rapidez, la calidad y aquí está el conflicto, y el coste. Rapidez, evidentemente. Calidad, también se ha hablado de ello. El coste, se ha planteado que la prefabricación en general nos lleva a soluciones inicialmente más caras. Dejo ahí la idea y la pregunta para que pensemos sobre el asunto y para que a medida que nos van contando, pues reflexionemos y quizá luego, si cabe un poco de debate, podamos hablar sobre ello. Ahora, si les parece, entonces, Antonio Marín, cuando quiera. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias al Instituto Eduardo Torroja por darnos la opción, perdón, de darnos a conocer y a todos ustedes por su asistencia. Vamos a ver, me llamo Antonio Marín y soy el jefe de grupo de edificación modular o de sistema modular de la delegación de Caracola. La delegación de Caracola es una delegación perteneciente al grupo Dragados, pues especializada en, entre otras cosas, en la edificación modular y los paneles de GRC. ¿Por qué nos gusta hablar de edificación modular o de arquitectura modular en vez de sistemas preindustrializados? Porque desgraciadamente nuestra experiencia nos ha llevado a hablar de arquitectura porque el cliente en el tema de edificios percibe negativamente la palabra preindustrialización. Entonces, habitualmente siempre hablamos de edificación modular o de arquitectura modular. El sistema de dragados Caracola, a mi modo de ver, es un sistema que se adapta perfectamente al objeto de esta jornada, porque es un sistema de preindustrialización completo. Es decir, el edificio sale prácticamente terminado de la fábrica y lo único que hay que hacer es, por supuesto, en la obra, la cimentación y las acometidas y una serie de trabajos luego de ensamblaje. Teniendo como guión el documento jornada, pues a mí me gustaría hablar una serie de ventajas del sistema de dragados Caracola. Primero, los medios de producción. Se indica en este documento que esto suele ser un problema para las empresas porque tienen que invertir o tienen que realizar una inversión muy fuerte en los sistemas para preindustrializar. En este sentido, Caracola, desde su creación en 1972, tiene una fábrica desde 1974 ubicada en las Cabezas de San Juan, en Sevilla, con 90.000 metros cuadrados y 20.000 metros cuadrados de naves, donde desarrollamos íntegramente la edificación modular industrializada. Por lo tanto, pues prácticamente tenemos ya amortizados todos los costes, ¿no? En segundo lugar, hablaría de los medios humanos, ¿no? Todo el personal que pertenecemos a modular estamos especializados en la edificación modular, pero con una ventaja, yo creo, respecto a nuestra competencia, que al pertenecer a una constructora también estamos formados en construcción tradicional, con lo cual eso nos permite abordar las obras de una manera completa. De hecho, la mayor parte o el contrato más utilizado para ejecutar este tipo de edificios es el contrato de proyecto y obra, ¿no? Respecto al plazo de ejecución, bueno, pues el objetivo fundamental de la edificación modular es la rapidez de ejecución. Se consigue pues unas reducciones de plazo de más del 50%. Este es un ejemplo de un colegio en Cuenca que ejecutamos en 3,5 meses obra completa, o sea, desde el solar hasta que entraron los niños el 15 de septiembre. ¿Por qué se consiguen estas reducciones de plazo? Bueno, ya se ha comentado aquí. Evidentemente,
al fabricar una factoría, pues estamos simultaneando acciones a la hora de hacer la cimentación, acometidas, etcétera, etcétera. Segundo, los materiales que empleamos son materiales secos, con lo cual no tenemos, digamos, los inconvenientes de los tiempos de fraguado, de curado. Y luego, por último, al ejecutar todo en una fábrica, pues evidentemente las incidencias climatológicas son mínimas, ¿no? Y más en Sevilla todavía. Luego, a nivel prevención, pues evidentemente las ventajas de trabajar en una fábrica, en una obra, pues no hace falta ni mencionarlas. No se aprecia, pero bueno, dentro del certificado SAS de prevención que posee Dragados está incluido el sistema de edificación modular. La fase más conflictiva para el tema del montaje de los módulos es precisamente la colocación de los módulos en obra, que luego veremos brevemente. Pero también esto es un sistema que desde el año 74 pues ya tenemos bastante perfeccionado, ¿no? A nivel de calidad, pues lo mismo. Evidentemente, todo proceso elaborado en una fábrica pues tiene una mejora de la calidad que un proceso desarrollado en una obra. En este sentido, aparte de los controles propios, al pertenecer a una constructora, pues no son de aplicación todos los sistemas de calidad y de auditorías de Dragados. Y también, salvo que me corrijan desde el Torroja, creo que somos la única empresa de edificación modular que tenemos el LEED para el producto. O sea, no para un sistema o una fachada, sino para el sistema completo. Luego, también el tema de sostenibilidad durante todo el proceso. Bueno, ni que decir tiene que la intensidad energética utilizada en un proceso industrial es siempre menor a la utilizada en un proceso de obra tradicional. En este sentido, y atendiendo al documento que nos han entregado, discrepo un poco del tema de los costes, ya que en el documento que se nos entrega, costes de elevación o los medios de elevación son más caros en este tipo de sistema. En nuestro caso tenemos más que demostrado que no es así. Realmente, en el único momento en el que nosotros necesitamos utilizar una grúa es en la descarga del módulo. Y en una obra tradicional, prácticamente desde el inicio de la obra, pues vas a tener o una grúa torre o una grúa autopropulsada para ejecutar toda la obra, ¿vale? En la imagen podemos ver pues cómo es el proceso de descarga de un módulo sobre la cimentación, que es bastante sencillo. Una de las diferencias de nuestros módulos, en comparación con los de la competencia, es que los cogemos desde el forjado, porque al tener el forjado, una capa de hormigón, es donde tenemos pues concentrada la mayor parte del peso y lo izamos desde abajo. Luego, flexibilidad de cambios. Vamos a ver, al ser un sistema de edificación modular, basado en módulos autoportantes tridimensionales, perfectamente puede admitir cualquier tipo de cambio sustituyendo un módulo por otro o, en último caso, trasladando el edificio. Lo que nuestra principal actividad de negocio durante todos estos años, teniendo en cuenta que el plazo es lo más interesante, ha sido el para educación, para las consejerías de educación. Es decir, las necesidades de escolarización, ellas las conocen pues a lo mejor a lo largo del mes de mayo y tienen que tener a lo mejor un edificio de un tamaño importante para el mes de septiembre. Entonces, bueno, pues con esta solución se ha abordado perfectamente e incluso luego, cuando por movimientos demográficos ese colegio pues ya no tiene sentido, directamente se ha trasladado de esa manera, no hipotecando tampoco el terreno, ¿no? Y luego el precio. Vamos a ver, se ha hablado aquí que el precio es más caro en un sistema primordial. Nosotros tenemos contrastado que hasta un cierto tamaño de edificio, que puede estar rondando los 1.500-2.000 metros cuadrados, el precio es más caro por la componente del transporte. Sin embargo, a partir de esa superficie, prácticamente el precio es exactamente igual, teniendo en cuenta que nuestro sistema prácticamente es un llave en mano, es decir, luego no hay un modificado de un 20% o una liquidación de un 10%, cuando la sabía, ¿no? Luego, tipologías de los módulos. Básicamente tenemos dos tipos de módulos. Uno, que es el Caracola 21, que nosotros llamamos C21, pues que es un módulo, la típica caseta de obra del mercado, por llamarla de alguna manera. Esto más que un sistema de edificación modular es un producto, ¿no? Es un módulo que muy sencillo de fabricación, de transporte, de colocación, apilable, y tiene su campo de actuación, ¿no? Para soluciones provisionales o de alquiler.
El módulo en el que nosotros trabajamos y el que propiamente podemos hablar de edificación modular es el Caracola 5. El Caracola 5 es un traje a medida. O sea, también se menciona en el documento que uno de los éxitos de la preindustrialización es diseñar pensando en el producto que vas a ejecutar, no pensar un producto y luego adaptarlo a un sistema modular. Entonces, en este sentido, dispone de un forjado de perfiles de acero laminados en calientes con una estructura de bastidores. El canto de la viga pues va a depender del número de apoyos, va a depender de las cargas que se vayan a ejecutar. A ese forjado se proyecta una capa de hormigón de unos 5 a 6 centímetros que se da la vuelta y, digamos, esa sería la base de nuestro módulo, ¿no? Luego, el tema de la estructura de pilares, son también pilares de estructuras acero laminado en caliente. Se les aplica distintos acabados, porque evidentemente todos estos edificios tienen que cumplir código técnico de edificación. Fachadas, bueno, pues está la fachada de GRC, de la que luego hablaré brevemente. Utilizamos fachadas de composite, que luego hay una ponencia de Euronit, Berzalit, distintos elementos que hay. Y luego también, en colaboración con la Dirección de Calidad y más y de Madragados, participamos prácticamente todos los años en proyectos de pues, D3CON o Inviso, para no quedarnos fuera del mercado en cuanto a fachadas ventiladas especiales. El tema de la cubierta, con el cumplimiento del código técnico, lo que estamos haciendo es colocar otro forjado en cubierta, que luego ya lleva una cubierta invertida, que esa evidentemente se tiene que ejecutar en la obra. ¿Acabados interiores? Pues evidentemente ya los que se quieran. Es decir, siempre pensando en una solución seca. ¿Podemos poner mármol? Sí, lo que pasa es que pierde ventajas el sistema. Entonces, bueno, pues estos son distintas tipologías de acabados interiores. Edificación en altura, tenemos experiencias de hasta planta baja más 3. Una de las características más importantes de este, o uno de los caballos de batalla es el tema del transporte. Es decir, hay que diseñar pensando en el módulo que vas a ejecutar y sobre todo en el transporte, ¿no? Nuestros módulos suelen ser de unos 12 metros de largo por 2,70 a 3 metros de ancho, que están aprovechando toda la caja del camión, con lo cual, ya que estamos transportando aire, pues intentamos transportar la mayor superficie posible y terminada. Y estos ya son ejemplos pues, de distintos edificios, de bueno, guarderías, como he comentado, educación y también sanidad han sido nuestros principales clientes. Y también una parte en viviendas, que luego haré un pequeño comentario. No me extiendo, pero uno de los productos de Caracola, que ya se ha hablado anteriormente, son los baños prefabricados. Entonces, bueno, esto más que un sistema de edificación modular, pues es un producto pues, con unas características similares a lo que se ha comentado antes de Vía Célere, ¿vale? Evidentemente coincido en que en la parte más delicada es el tema del izado, pero no tanto por las cargas, sino porque al llevar unos materiales azulejos, alicatados, etcétera, etcétera, pues eso luego sufre mucho en el izado. Sistema de fachada de GRC. Bueno, ¿el GRC qué es? El GRC es un material compuesto de un mortero de arena, cemento y fibra de vidrio, con unas propiedades muy buenas, tanto a tracción, abrasión, fuego, etcétera, etcétera. Hay tres tipos de paneles de GRC. El cáscara, stud frame y sándwich. Cáscara es prácticamente sobre un molde, se proyecta un centímetro de espesor de mortero, con unos nervios también del mismo material. El sándwich, entre esos nervios se incluyen unas planchas de poliestireno de alta densidad y luego se vuelve a proyectar la otra cara, y el tema de stud frame es con una estructura metálica que sirve de soporte y arriostramiento. Es un sistema que permite a los arquitectos pues, gran variedad de acabados, texturas, despieces, formas especiales, cornisas, formas curvas, etcétera, etcétera. Brevemente, ¿cuál es el sistema de fabricación? Sobre el molde ya fabricado se proyecta una primera capa de un centímetro de espesor. Luego, posteriormente, se compacta dicha capa y ya, dependiendo de la tipología, se añade las planchas de poliestireno de alta densidad, se rellenan los bordes o el tema de la estructura metálica. ¿Vale? Entonces, ¿ventajas del GRC? Bueno, el tema
termino rápidamente, bueno, al ser un proceso preindustrializado, yo diría que la principal ventaja es el peso. Es decir, un panel prefabricado de hormigón de unos 12 centímetros tiene unos 250-300 kilos metro cuadrado. El panel de GRC puede estar entre 25 y 60 kilos metro cuadrado, con lo cual la estructura soporte que necesita el edificio es muchísimo menor. Versatilidad, acabados, diseños, plazo, etcétera, etcétera. Y rápidamente, pues distintas obras, Ritz en Dublín, pantallas acústicas en Barcelona. Esto es el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza, que a la masada se le añadió ya un revestimiento que tiene de azulejo, el pabellón puente de la Expo, aquí solamente hicimos los nervios, edificio de oficinas en la M30, el edificio de viviendas de protección aquí en Madrid, centros comerciales, y esto es de la Villa Olímpica de Londres, que la verdad es que con los balcones pues sufrimos bastante, porque toda la planta de abajo, toda la parte de abajo del balcón también es de GRC. Y el Hospital Pasteur de Niza, que este es un GRC que tiene cuatro tipos de pigmentación. Y muchas gracias.